Hola amigos, soy Yaro39 y estoy aquí en Digicam importándome fotos que tengo en la nube guardadas tanto en Dropbox como en Ubuntu One, que tengo contratado almacenamiento extra y gracias a eso en la transición que he tenido de instalación no he perdido muchos datos, entre ellos imágenes, que no son imágenes importantes, son de muestra, pero si hubieran sido fotos personales, que también las tengo, pues las hubiera conservado. Con esto lo que os quiero comentar, que aunque os parezca tirar el dinero, el almacenar espacio en la nube, sobre todo Dropbox sale algo más caro. Porque el plan que tiene el mínimo es caro. Pero Ubuntu One, que se contratan paquetes de 20 en 20 gigas, sale bastante muy bien de precio y merece la pena tenerlo ahí, lo, y por lo menos lo más importante, sincronizado. Porque gracias a ello yo siempre conservo una copia de todo lo importante que necesito, en este caso son fotos. ...que he recuperado en Digicam... ...sin ninguna dificultad... ...he vuelto a establecer mi... ...mi álbum de imágenes... ...pero que si fueran de... ...de otro tipo... ...fotos personales como tengo, ya digo... ...o documentos que también tengo... ...y no que... pues da igual... Las reinstalaciones que hagas, da igual los problemas que tengas con el PC, siempre vas a tener tus archivos ahí presentes. Y luego es cuestión de esperar un rato a que se te recargue las carpetas sincronizadas, como he hecho yo, y vuelvo a tener todos los archivos que tenía antes de tener que reinstalar Ubuntu. Y lo que vamos a ver hoy... Voy a hacer una pausa que llaman al teléfono. Seguimos, no es nada importante. Aquí tengo wallpapers. Por ejemplo, que no es que sean importantes, se pueden volver a descargar, pero es trabajo que me ahorro. Y mi colección de wallpapers que tenía, que sigo descargando, que todavía no se me ha descargado entera, pues la sigo teniendo aquí. Aquí por ejemplo tengo wallpapers de Fedora. Y me gusta tener las imágenes. Aquí tengo cargas de cámara. Estas son ya imágenes más personales del móvil. Estas tendrán hasta geolocalización porque están hechas con un móvil geolocalizador. Sí. Ya me indica las fotos, como veis, me indica que tengo que tengo de aquí todas estas fotos son geolocalizables. Espera, voy a quitar esto porque son fotos personales. Estos son texturas que tengo almacenadas también. Y aquí wallpapers de Anonymous. Bueno, lo que... Aparte de comentaros... Y estas fotos de paisajes. Aparte de comentaros la importancia que creo que tiene... El tener almacenamiento de sobra. No digo un almacenamiento que no vayáis a utilizar. Sino un almacenamiento que realmente utilicéis. Yo, por ejemplo, en Ubuntu One... tengo tengo por ejemplo toda mi colección de revistas de linux magazine y de ubuntu user y manuales y claro eso no lo quiero perder. entonces tengo contratado algo más de almacenamiento del que regalan tengo disponible 50 gigas. He comprado dos paquetes. Te regalan 5 gigas de, de, de espacio en la nube. Pues yo he contratado dos paquetes de 20 gigas. Que ya digo, ahora mismo no me acuerdo cuántos salen. Pero salen a buen precio. Y se contratan en paquetes de 20 gigas a ah, por 3 dólares al mes. Yo creo que por 3 dólares al mes, 20 gigas, yo pago 6 dólares al mes, que no llega a 6 euros. Y tengo 50 gigas, que no los lleno ni con todo mi home de documentos y fotografías. Y luego en Dropbox también tengo al contratado. En Dropbox incluso tengo más. Tengo 153 gigas. O sea que por eso os digo que para mí es información que no quiero perder a ninguna costa y para mí es importante. Yo no digo que contratéis tanto, pero un paquetito de 20 gigas en Ubuntu One por 20 gigas podéis tener sincronizado vuestro home prácticamente. Pues una vez importadas vuestras fotos, por ejemplo, vamos a ver... Vamos a ver las miniaturas y vamos a ver cómo si seleccionamos todas las fotos, por ejemplo, vamos a ver seleccionar todo, podemos editar los metadatos que sean comunes a todas las fotos de un tirón con Digicam. Es una, una gran herramienta que tiene. Ahora tengo que encontrar la editor de imágenes, preferencias, configurar accesos rápidos. Que tiene tantas opciones, Digicam. Se pueden exportar a un montón de sitios, desde Facebook hasta. Picasa está muy bien este programa, a mí me encanta. Pues vamos a ver si, si encontramos cómo escribir metadatos en todas las imágenes. La actualización de los metadatos de, todos los, de todas las imágenes, de todos los álbumes con la base de datos Digicam puede llevar algún tiempo. Vamos a probarlo. Se ha sincronizado los metadatos de todas las imágenes con la base de datos de DigiCam. Pues no ha tardado nada. Pero yo lo que quiero es editarlo. Por ejemplo, las etiquetas. Vamos a suponer que quiero ponerle etiquetas A, a imágenes por lotes. Pues tengo que irme a miniaturas. Editor de imágenes. A ver. Aquí voy a pegar todas las cargas de cámara y se van a pegar aquí. Voy a poder editar las etiquetas de todas las fotografías a la vez, siempre que sigan un criterio común. La carpeta ya existe. Me da igual, le digo que me las cree otra vez. Y aquí me va pasando fotografía por fotografía y podría darle una etiqueta a cada fotografía. Vamos a ver, por ejemplo, teniendo seleccionados todas las fotografías, le damos a asignar una etiqueta. Añadir nueva etiqueta. Y le podemos poner un título. Por ejemplo, paisajes, porque estas son fotos de paisajes. Pues renombro a todas con paisajes, incluso le puedo poner un icono. Trae iconos para personalizarlos. Pues busca uno que se adapte a mi gusto, porque trae muchos. Trae un juego completo de iconos para los metadatos. Le voy a poner una... una bandera internacional porque son paisajes internacionales puedo crear un atajo para este para estas fotos por ejemplo control p el acceso rápido control p es ambiguo sí porque se puede confundir con control con print vamos a Shift T. Shift T. O control T. Desea asignar un acceso rápido vacío a estas acciones, control T para la, para mostrar la barra de miniaturas. Pues sí. Pues ya está. De un tirón le he asignado la etiqueta de paisajes. Ahora, si me voy a etiquetas y elijo paisajes, me muestra todas las fotos que he renombrado de una pasada. Aunque la verdad es que aquí tengo más fotos. Que no son de paisajes. Bueno, según se vea. Porque quién dice que esto no es un paisaje. ¿Eh? ¿O esto no es un paisaje? La verdad es que veis por qué es importante tener una buena nube. Para tener estas fotos que no se pierdan. Estas fotos no se pueden perder. Son fotos importantes. Mirad qué paisaje. Pues esta la tengo etiquetada como paisaje. Esta ya no la pierdo nunca. Otro paisaje. Y así, multitud de paisajes. Este paisaje es muy multilíneo para mi gusto. Me gustan los paisajes más montañosos. Como este, por ejemplo. O este. Son paisajes que son... Son bonitos sin llegar a ser grotescos. No me digáis que esto es grotesco. Es elegante. Son paisajes elegantes. Pues todo esto, ya en el momento que elijo la ficha de paisajes, habiendo elegido todas las fotos, me selecciona de mi biblioteca e incluso... Si estoy en otra parte del, del álbum, como hemos establecido, el atajo de teclado control T No, pues el atajo de teclado no me funciona. Pero bueno, la ficha sí, que es lo importante. Tiene un iconito. Se Procesa, pueden procesar por lotes los efectos de imagen. Comprimirlas, eliminación de ojos rojos. Borrar la etiqueta, las propiedades. Control T es el atajo. O sea que Control T me tiene que salir. Me tiene que salir este grupo de fotos. Esta no tiene geolocalización, pero por el tipo de montañas tienen pinta de ser nacionales. Bueno, pues nada más. Hasta aquí este pequeño repaso a Digicam, que como veis es un programa muy completo. Y tened en consideración lo del almacenamiento en nube, que gracias a eso os vais a evitar muchos disgustos y pérdidas y vuel vuelta al trabajo. Y por 3 dólares al mes. 20 gigas está muy bien. Es de las mejores nubes Ubuntu One. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.